Hola amigos y amigas, hoy estaremos aprendiendo sobre las cebollas, beneficios y algunos remedios efectivos. Gracias por ver, comentar, compartir y suscribir. Las cebollas son un vegetal versátil que se ha utilizado en la cocina y la medicina durante miles de años. Son parte de la familia Allium, que también incluye ajo, puerro y cebollino. Las cebollas vienen en muchas variedades diferentes, incluidas las rojas, amarillas y blancas, y se pueden comer crudas o cocidas en una variedad de platos. Una de las propiedades clave de las cebollas es su sabor acre y su fuerte aroma, que proviene de los compuestos de azufre que se liberan cuando se corta o tritura la cebolla. Estos compuestos pueden irritar los ojos y la nariz, provocando sensaciones de lagrimeo y escozor. Sin embargo, también tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas que pueden ayudar a proteger contra infecciones. En términos de beneficios nutricionales, las cebollas son una buena fuente de vitaminas C y B6, así como de fibra, potasio y otros minerales. También son bajos en calorías y grasas, lo que los convierte en una gran adición a una dieta saludable. Además, las cebollas contienen flavonoides y otros antioxidantes que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer y otras afecciones crónicas. Algunos otros beneficios potenciales de las cebollas incluyen apoyo al sistema inmunológico. Las cebollas contienen compuestos que pueden ayudar a estimular el sistema inmunológico y combatir las infecciones. Efectos antiinflamatorios. Algunos estudios han sugerido que las cebollas pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que puede ser beneficioso para afecciones como la artritis y otros trastornos inflamatorios. Control del azúcar en la sangre. Las cebollas pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que podría ser beneficioso para las personas con diabetes o con riesgo de desarrollar la enfermedad. En general, las cebollas son una verdura nutritiva y sabrosa que se puede disfrutar en una variedad de platos. Ya sea que las prefiera crudas o cocidas, incorporar más cebollas en su dieta podría proporcionar una variedad de beneficios para la salud. Las cebollas son conocidas por sus muchos beneficios para la salud y se han utilizado en la medicina tradicional durante siglos. Aquí hay algunos remedios naturales con cebolla que pueden resultarle útiles. Jarabe para la tos de cebolla. Las cebollas contienen compuestos que pueden ayudar a aliviar la tos y los síntomas del resfriado. Para hacer jarabe para la tos con cebolla, corta una cebolla y colócala en un frasco con miel. Cubra y deje reposar durante la noche. Cuele la mezcla por la mañana y tome una cucharada según sea necesario para aliviar la tos. Gotas de cebolla para los oídos. Las cebollas tienen propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que pueden ayudar a aliviar las infecciones del oído. Para hacer gotas de cebolla para los oídos, pique una cebolla y colóquela en un paño limpio. Gire el paño para extraer el jugo de cebolla y coloque unas gotas en la oreja. Cataplasma de cebolla. Las cataplasmas de cebolla pueden ayudar a aliviar el dolor y la inflamación. Para hacer una cataplasma de cebolla, pica una cebolla y colócala sobre un paño limpio. Dobla el paño y colócalo sobre el área afectada durante 10 a 15 minutos. Jugo de cebolla para el crecimiento del cabello. Las cebollas contienen azufre, que puede ayudar a promover el crecimiento del cabello. Para hacer jugo de cebolla para el crecimiento del cabello, mezcle una cebolla y cuele el jugo. Masajee el jugo en el cuero cabelludo y déjelo actuar durante 30 minutos antes de enjuagar con agua. Cebolla para las picaduras de insectos. Las cebollas pueden ayudar a aliviar la picazón y la hinchazón de las picaduras de insectos. Para usar la cebolla para las picaduras de insectos, corte una cebolla y colóquela en el área afectada durante unos minutos. Cebolla para el dolor de garganta. Las cebollas tienen propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que pueden ayudar a aliviar los síntomas del dolor de garganta. Para usar la cebolla para el dolor de garganta, corte una cebolla y hiérvala en agua durante unos minutos. Cuele la mezcla y haga gárgaras con el agua infundida con cebolla. Cebolla para la fiebre. Las cebollas tienen propiedades refrescantes que pueden ayudar a reducir la fiebre.
Para usar la cebolla para la fiebre, corte una cebolla y colóquela en la frente o en la planta de los pies. Estos remedios naturales con cebolla pueden ser efectivos, pero es importante señalar que no pretenden reemplazar el consejo médico. Si tiene una afección médica, consulte con un profesional de la salud antes de probar cualquier remedio nuevo.